Estamos donde está la noticia y seguimos recorriendo el país para ahora llegar hasta Piura y específicamente a la urbanización Ignacio Merino, una zona inundada, afectada, en medio de la región sumamente conmocionada por lo que está ocurriendo. Óscar Altamirano nos informa desde ahí. Óscar, contigo, buenas tardes. Buenas tardes, Nicolás. ¿Cómo estás? Efectivamente, nos encontramos aquí en la urbanización Ignacio Merino en el distrito de Piura. Y como puedes ver, después de la lluvia que se produjo desde el martes en la noche hasta el miércoles, hoy día jueves, casi 1:30 de la tarde, todavía tenemos agua en esta zona. Todo este sector está completamente inundado. Como puedes ver aquí, este es un nivel bastante alto del agua. Eso es lo que ha dejado la lluvia de, como decíamos, de 10 horas, pero que se produjo desde el día martes al miércoles por la mañana. Como podemos ver en esta pared, toda esta zona, hasta donde ha llegado el agua, se puede ver la marca que ha dejado de humedad aquí el agua en esta zona. Incluso en esta casa que podemos ver de frente con este portón verde, verde agua, las personas, los dueños de esta casa han tenido que hacer un muro para evitar el ingreso de agua. Pese a eso, pese a que es alto, el agua ha ingresado debido a la gran cantidad que ha llovido. Hay que recordar que la lluvia de ese día fue de 81.5 milímetros de agua, y esto es la peor situación que ha vivido este sector. Sabemos que Ignacio Merino, la urbanización Ignacio Merino, que es esta zona, la segunda etapa, es una cuenca ciega, y es debido a eso que todo este sector se inunda. Pero la lluvia, pues justamente, como decíamos, de alta precipitación, esta zona ha sido la más afectada. Podemos acercarnos a conversar con algunos pobladores, algunos señores, vecinos que están aquí también quejándose debido a que hasta el momento no han hecho presencia de motobombas o de personal que pueda ayudar en esta zona. Buenos días, buenas tardes. ¿Cómo está? Señora, buenas tardes. Buenas tardes, señora. ¿Desde cuándo ustedes, o mejor dicho, desde qué hora están esperando la venida de la municipalidad para que pueda liberar? Muchísimas horas, días. No dormimos, estamos con todo esto. Tenemos enfermos, no los podemos evacuar. No tenemos una ayuda en general. No les han comunicado nada, ¿cuándo van a retirar tampoco? No, tampoco. Todo el esfuerzo de nosotros aquí con la prensa. El señor es el presidente de la Junta. Señor, buenas tardes. Buenas tardes, TV Perú, ¿no? Sí. Mira, mi nombre es Daniel Coral Ángeles, secretario general de Inauguración Ignacio Merino, segunda etapa. Mira, así como usted ve, pero para ahorita ha bajado el nivel de agua, ¿no? Nosotros una cuenca ciega, receptora de todas las aguas que vienen de Algarrobos, Mariscal Tito, Abifab, o sea que somos, digamos, una cuenca de receptora de agua. Mire usted aquí al fondo de Plaza Vea, que está cerrado, ahí se forma una piscina. Ya se ha caído, ya ha desplomado el pared. Igualito también el EPO, ahí una empresa también, ITSA, está construyendo también otro, no, su local. También tiene un corralón, una piscinaza. Entonces, no podemos desaguar las aguas, ¿no? ¿Por qué? Porque primero tiene que sacar y de ahí es agua. Aquí vemos de frente una cámara de bombeo. ¿Funciona esta cámara? Los tres motores funcionan, señor. ¿Por qué no se ha liberado entonces el agua? ¿Ah? ¿Por qué no liberan el agua? Es que mira, según la prensa que he leído hoy día, de que está así el doble del año de 1998, a pesar que ha llovido solamente un par de dos horas de las cuatro, ¿no? Es el doble. Sí, entonces es por eso que se han liberado. Como esos tres motores que ya son antiguos, ¿no? A ver, si nos ordenamos un poquito por aquí, Nicolás, para poder comentarte aquí rápidamente también. En esta zona podemos, bueno, los vecinos están, parece un poco también, digamos, no se han organizado completamente debido a que hasta el momento no llega la ayuda. Pero hay que mencionar que sí, hace dos, tres minutos ha llegado una motobomba. Sin embargo, ellos señalan que desde el miércoles que amaneció toda esta zona inundada, hasta el momento no ha llegado otro tipo de ayuda. Como vemos, solo es esta la que se ha acercado hasta esta zona para poder liberar el agua. Sabemos también que con esta cisterna no se va a poder avanzar mucho. Miren toda la cantidad de agua que tenemos en esta zona. E incluso todo el lugar, toda la berma central está completamente hecha un bosque, porque es por la cantidad de agua que ha acumulado esta zona. Incluso una de las paredes y también una empresa de transportes muy conocida aquí también en este sector está
está completamente inundada. Vamos a conversar con una señora, aquí están un poco más tranquilos para que nos puedan explicar. Señora, buenas tardes, por favor. Nos preguntábamos por el tema del, preguntábamos por el tema de la motobomba. Mira, nosotros tenemos conocimiento y 100% seguro que las motobombas están funcionando. Pero ¿qué pasa? Las motobombas, la tubería tiene una capacidad de 12 metros, de pulgada de 12, y nuestras motobombas, las tres, hacen 36, pero la capacidad es más reducida. ¿Qué se hizo con el dinero que se dio para esta etapa de prevención? No es este tema nuevo, es desde el año 97 que tenemos y anteriormente tenemos este problema. Se hizo en ese momento una solución a esta instalación de la motobomba, pero su capacidad frente a toda la cantidad de agua que llega... Claro, pero es que además tenemos avenidas de agua de diferentes lugares. Están funcionando las motobombas y no se nota que el agua baje. ¿Por qué? Porque si baja un poquito, se vuelve a llenar con todo lo que llega de los otros lugares. Mira, en este año están declarando emergencia. Queremos que haya una solución definitiva a este problema. Que se hagan estudios serios, técnicos, especialistas y que de una vez por todas definan esta situación de esta cuenca ciega y de otras más. Muchísimas gracias. Este es muy justo el pedido de los vecinos de esta zona que piden, como vemos aquí, que se hagan estudios para que puedan liberar o evitar que en próximas lluvias todo esto se inunde. Bueno, esta es, Nicolás, la información que tenemos desde aquí, desde el sector del ingreso, desde el ingreso a la urbanización Ignacio Merino, la segunda etapa de Ignacio Merino, como vemos todo esto inundado. Ya hasta el momento hemos salido, entendemos la frustración de las personas que hasta el momento han sacado, incluso sabemos personas han tenido que rescatarlas de sus casas para poder salir al hospital porque han tenido alguna emergencia o simplemente para salir de sus casas a comprar, porque ellos no podían salir de sus casas. El agua está llegando más arriba del nivel de la puerta normalmente. Nicolás, contigo en estudio. La verdad es que es terrible, ¿no? Es insostenible lo que está ocurriendo en Piura y queremos llegar y vamos a tratar de llegar a todas las zonas, todas las zonas afectadas por las lluvias, por las inundaciones en esa región, un poquito de calma y servir de puente, ¿no? De intermediarios entre las autoridades y los pobladores afectados. Bueno, en este caso, damnificados. Gracias a Oscar Altamirano por ese reportaje.